manifestantes y protestantes andan por aquí cerca de la comisaría y de la prefectura, el edificio Alcides Vigo y la prefectura, porque están todos reclamando los arrestos que se realizaron esta mañana en la Universidad San Marcos. Aquí frente a la Clínica Internacional, este lugar es histórico porque aquí ocurrió, ¿se acuerdan?, el gran arresto al que todavía era el presidente. Y a la gente ya a esta hora ya parece que se está dispersando un poco, porque están otra vez, han cerrado la calle aquí, o sea, otra vez la gente se está volviendo a juntar, ¿no? Esta es la avenida España, como ven ahí, con la avenida Wilson. Obviamente ya en el centro de Lima, los negocios, los centros comerciales como este, como el Real Plaza que está acá, no están cerrando temprano, prácticamente ya abren muy poquitas horas al día, porque aquí, pues todos los días esto se empeora, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, ¿cómo creen que esto se va? O sea, cada quien va a dar media vuelta y se va a ir a su casa, así, va a decir, bueno, ya fue, o sea, vamos a seguir trabajando, vamos a dormir, vamos a comer, algo así, ¿no? Eso es lo que piensan que va a suceder. No, esto ya no... Es como el río. El río va para abajo, ¿no? Río abajo, o sea, el río va hacia el mar, nunca va... va a dar media vuelta y se va a ir otra vez por donde vino, no olvides. El río Javier Heró. Qué feo, debe ser matar un campesino para poder comer. Qué feo es matar un campesino para poder comer. Qué feo debe ser. Esto ya parece Chernobyl. Aquí en la cuadra 2 de la avenida España, que no deja pasar, está todo paralizado justo al costado del bypass, por donde bajan los buses del Metropolitano.
Policía, policía. Ay, qué pena que me das. Cuando vienes al estadio. Los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses están en esta banda. Aquí, saben que se vive un ambiente como de afuera de un concierto, así. Igualito, o sea, solamente, no, pero afuera de un concierto siempre hay mucha más gente chupando, ¿no? Pero acá hay, acá no, acá no, casi nadie, no, nadie, nadie está tomando licor, ¿no? Ahí están dando comida, creo. No sé cuánto vale. Y por aquí, bueno, ahí vienen los pasacallistas. Querían pasacalle, ahí está. Justicia es con S. Ojalá que Dios se ponga a la 10, ¿no? Y aquí está la Universidad San Marcos, puerta 3, en este momento. Yo he venido desde el centro hasta aquí. Y como vemos, está tapada con láminas de triple A, creo que es, ¿no? En la puerta que la rompieron esta mañana. Y adentro, y acá están los, ¿no? Ahí está la tolva de los policías y todo. Aquí están resguardando. Bueno, y obviamente en la noticia ha salido, ¿no?, que han entrado hasta las residencias universitarias. Y ha despertado a los alumnos que estaban ahí, ¿no? Porque aquí viven alumnos, o sea, todo el año, ¿no? De provincias pueden, o sea, han ganado un concurso en el que pueden quedarse a vivir ahí y tienen comida en el comedor y todo, ¿no? Entonces, como ya ha sido en la mañana, estaban todos durmiendo todavía y han venido y bueno, los han sacado, ¿no? En paños menores. Bueno, y eso es lo que se ve, o sea, ahí adentro se ve que hay personas, pero no sé si serán policía o no sé si serán de la misma universidad, porque no se ve, está oscuro, parece que no, parece que son, bueno, no sé quiénes son, deben ser policías también los que están ahí dentro, ¿no? Y también están aquí afuera y hay una movilidad de la policía. Y bueno, ahí está la señora paseando los perritos, que son el futuro del país.